Bienvenidos al canal otra vez. Hago esta nueva emisión en referencia a la noticia que había volcado de estado de alarma, que al parecer ha sido un cúmulo de malentendidos y era que simplemente que no iban a tocar el expediente Royuela cada día, sino que tenían que analizar la documentación y entonces por eso daban un parón. Y al parecer Luis entendió mal y yo he entendido mal y entonces pues he cargado contra ellos pensando que no se querían hacer eco, y claro, si no se querían hacer eco, pues yo qué voy a pensar, ¿no? Entenderme a mí. Pero entiendo que ha sido todo una mala comunicación. Y me ha llamado Jorge Negre y me ha dicho que no, que para nada está censurado el asunto y que si soy tan amable de rectificar, y efectivamente yo rectifico las palabras. Así que borrón y cuenta nueva con lo de estado de alarma. Ha sido una falsa alarma, valga la redundancia, con las alarmas. Y pues a todos aquellos que se hayan desuscrito, pues que se vuelvan a suscribir, porque sí que seguirán con el expediente. A todos aquellos del canal que estáis suscritos también a estado de alarma, pues que nada, que simplemente van a analizar más la información, ¿no?, que tienen. Y es normal, o sea, tienen que mirarla como lo habéis hecho vosotros y como lo haría todo hijo de vecino que le dicen que han matado a más de 1000 personas, ¿no? Entonces, bueno, valga esta entrega para hacer una rectificación. Rectifico todo en cuanto a lo que he dicho de estado de alarma. Ha sido fruto de una confusión. Ellos han sentido decepcionado, Jorge Negre, como yo me haya podido sentir decepcionado, pido disculpas a Jorge Negre en concreto, y a Luis para nada lo había mencionado como persona que no quisiera sacar el expediente en absoluto. Yo sé que él quiere tirar adelante el asunto y además que lo conoce de hace años. Y bueno, pues ha sido un malentendido y esperemos que estado de alarma pues siga haciéndose eco del expediente Royuela. Ha sido solo una pequeña incidencia fruto de una mala interpretación. Yo no sabía con quién tenía que hablar realmente de estado de alarma. Pensaba que Luis era quien llevaba la dirección en cuanto al canal de YouTube que tiene. Desconocía, y al transmitirme Luis que no podía seguir adelante, que se ve que él tampoco ha entendido lo que su director le ha querido transmitir. Entonces, desde aquí pedir disculpas, ¿vale? Y a todos los del canal, pues que sepan que estado de alarma pues no se ha retirado del expediente Royuela. Venga, un saludo a todos.